Un rayo cayó sobre el emblemático monumento del Cristo Redentor en Río de Janeiro, una de las siete maravillas del mundo moderno, y un fotógrafo captó el momento exacto de lo ocurrido. El rayo cayó en la tarde del viernes 10 de febrero y fue el fotógrafo Fernando Braga quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. Imparable, nunca desistir. Muchos intentos frustrados de captar el rayo cayendo sobre el Cristo. Muchas lluvias y días pasaron. Estuve cerca algunas veces, pero nunca había captado esto en el Cristo, escribió el fotógrafo. Es el lugar que adoro fotografiar. Ya tengo una foto muy especial para mí, que fue la luna bendita, y ahora tengo el rayo divino, exclamó. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se inauguró el 12 de octubre de 1931, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Está hecho de hormigón armado y revestido con piedra esteatita. Tiene 38 metros de alto y está sobre un pedestal de 8 metros. Los brazos extendidos tienen 28 metros de ancho. En el año 2006, en el 75 aniversario de su inauguración, el cardenal Oscar State, entonces arzobispo de Río, creó el Santuario Arquidiocesano del Cristo Redentor de Corcovado. En 2007, el Cristo Redentor fue elegido como una de las siete maravillas del mundo moderno, en una encuesta promovida por la Fundación New Seven Wonders.